Y en este caso, un paso más allá, porque estamos hablando de una denuncia, de las declaraciones de José Nino Gavazzo en el suplemento Qué Pasa del diario El País el pasado domingo. Habló con la periodista Paula Barquet, que la recibió en dos instancias en su casa. Y allí habló de varios temas, entre ellos de las torturas durante la dictadura en nuestro país. El Partido Comunista ahora denunció al ex militar por apología del delito en sus declaraciones realizadas el pasado domingo. Hablan de una clara banalización de la tortura. Vamos con el móvil de desayunos informales a hablar de este tema con el senador del Partido Comunista, Juan Castillo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hola, muy bien, gracias por recibirnos, Juan, una vez más. Bueno, ¿por qué hacer esta denuncia? Muchos dicen, bueno, en realidad no dijo nada distinto a lo que ya sabemos o a lo que venía diciendo. De verdad, ojalá que para todos los uruguayos, al menos para todos los compatriotas, esto no sea ningún elemento nuevo. El elemento nuevo tal vez sería que la justicia, de una vez por todas, creo que tiene cada vez más claro elementos como para seguir profundizando la investigación y que definitivamente haya justicia en nuestro país. Hasta ahora estamos hablando de un preso, prácticamente de uno de los presos más reconocidos, que una de las caras visibles en torno a los hechos que ocurrieron durante la dictadura, responsable de las muertes, de las desapariciones, de las violaciones y de las torturas, que ahora además en el último mes la ha reivindicado dos veces, tanto cuando aparecen públicamente las actas de tribunales de honor como ahora en esta entrevista, bueno, aparece haciendo una apología al delito, banalizando, mostrando hasta trofeos de guerra prácticamente arriba de la mesa, una mentalidad que al conjunto de los uruguayos de verdad nos indigna bastante, ojalá que a la totalidad de los uruguayos nos indigne bastante y que desde nuestro punto de vista no está haciendo otra cosa que efectivamente propagandear los métodos de tortura, reivindicarlos como un elemento válido. Habla nuevamente de lo que pasa que estábamos en una guerra. ¿Qué guerra están hablando esas mentalidades retorcidas de lo que pasó acá en la década de 70 en el Uruguay? La guerra de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Conjuntas, de los militares fascistas en contra del pueblo uruguayo, en contra de los dirigentes sindicales, en contra de los luchadores sociales, en contra de estudiantes que mataron por la espalda porque estaban pintando un muro, en contra de la violación de mujeres. De verdad que nosotros creemos que hay sí elementos nuevos en la cual la justicia tendría que estar actuando y dictaminar de una vez por todas, no es porque nosotros lo digamos, no es porque nosotros lo pensemos, pero de una vez por todas, ¿estas son las condiciones en las que vive un preso, un violador de derechos humanos de nuestro país? ¿Vive mejor que miles y miles de compatriotas? ¿Esta es una forma de estar preso en su casa, en un lugar en condiciones que no tienen la inmensa mayoría de los compatriotas? Bueno, justamente, Juan, recibiendo todo el salario y haciendo declaraciones de prensa de las características que hace. Bueno, justamente, Juan, viste que la jueza Montín aceptó el recurso presentado por el fiscal Percivale, especializado en delitos de lesa humanidad, y bueno, no fue necesario continuar el trámite administrativo y aceptó que se mantenga la tobillera y que haya una custodia, pese a lo que había sido el pedido de la defensa de Gavazzo. Sí, sí. Bueno, es un avance. A mí me parece que las cosas que están bien hay que decirlas con todas las letras, no hay que tener vergüenza. Vergüenza es tener uruguayos o gente que haya nacido en Uruguay con la mentalidad retorcida que tiene, mentalidades como la de Gavazzo, Silveira y de tantos torturadores más que están presos. Pero para nosotros de acá, de lo que se trata con esta denuncia presentada es que desde el punto de vista de los comunistas, desde el punto de vista de lo que ayer presentamos en nombre de nuestro partido, la denuncia, bueno, haya mejores y mayores elementos a los efectos de dictaminar cuáles son los límites de las declaraciones públicas. Cualquiera de nosotros puede decir lo que se nos ocurre. Ustedes, como comunicadores, pueden decir lo que se le antoje frente al micrófono o Juan, hay algunos límites que no deberíamos pasar. Mi opinión, me parece que Gavazzo hizo apología del delito y quedó clarísimo, ¿no? Al momento que justifica la tortura, es justificar un delito, por lo tanto está haciendo apología del delito, me parece que eso está más que claro. Ahora bien, sobre lo otro, ¿no? Que tú decías, mirá, en las condiciones en las que está recluido. ¿Ustedes entienden ahí? Porque eso forma parte de una decisión de un juez en base a informes médicos que dijo, bueno, vamos a darle el arresto domiciliario como se le dio a otros tantos, ¿no?, violadores de derechos humanos que están con arresto domiciliarios y algunos están en cárceles también, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, ahí hubo tres informes médicos, ¿no? Uno por parte del Poder Judicial, uno el que presentaron
los abogados de Gabazo y el otro hecho por la Cruz Roja, que terminó que Gabazo, por sus circunstancias de salud, tenía que estar en arresto domiciliario. ¿Ustedes entienden que eso no es así, que eso cambió, que no debería estar en su domicilio porque, no sé, goza de una salud que no coincide con los informes médicos que se presentaron en su momento? Mira, de verdad que desde el punto de vista visual, por lo que aparece en las entrevistas y la forma que declara, no da la impresión de estar con tantos problemas de salud, ¿no? De verdad que él tiene otros problemas de salud. Es un enfermo, pues un enfermo mental, es un enfermo, un tipo que reivindica la tortura, que viola mujeres encapuchadas y atadas por las espaldas y lo reivindica, que desaparece a estudiantes y a jóvenes y lo reivindica, que se vanagloria y se golpea el pecho por él mismo haber fondeado en un río a un muerto bajo los efectos de la tortura. No, claro que es una mentalidad enferma. Pero no es un enfermo para estar en estas condiciones. Sí, no reivindicó todas esas cosas. Claro. En la acta del Tribunal de Honor, habla del caso Gomenzoro, no dice que él no dice que no lo mató, sino que sí arrojó su cuerpo al río. Y después aquí habla, en la entrevista del diario El País, habla de la tortura. En un momento llega a decir como, bueno, si te secuestran una hija, yo voy a hacer lo que sea. Me parece que es un sentimiento positivo. Y entre otros pasajes... El sentimiento positivo, el defender que alguien haya secuestrado a una persona ahí, ¿no? Y utilizar en definitiva la tortura para llegar a la información que permita terminar con esa situación. Digo, la aplicación de él, ¿no? Sí. Más allá de como lo quiera leer, después de la parte que hablaste recién de desaparición, de violaciones, él no habla de su situación en esos casos. De verdad que a mí me cuesta encontrar una sola cosa a favor de Gabazo. De verdad que a mí me cuesta entender. No, nosotros que no se la estamos encontrando. Lo que estoy diciendo es que no están sus declaraciones. No lo estoy diciendo porque ustedes, me queda absolutamente claro. Lo digo desde el punto de vista de por qué fueron los elementos políticos que el Partido Comunista coloca en el mano de la justicia. Porque yo creo que ni siquiera es un ser humano. El que además, a ver, ese tipo de mentalidades, esos nostálgicos de la dictadura, esos gorilas que asolaron en nuestro Uruguay, el problema es que no es solamente Gabazo, es Gabazo, es Silveira, es Vázquez, un montón más que están allí, y otro montón que se protegen entre ellos, que tienen un pacto de silencio y que no hablan, y que encima todavía, bueno, muestran como trofeo de guerra la foto de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, algunas cositas que pertenecieron a algunos de los que hoy están desaparecidos. Uh-huh. De verdad que es muy cuestionable y que creo que estas cosas, la justicia debe ser contundente. Hay algunas, están gozando de algunos derechos que no pueden gozar, la que no deberían gozar. Uh-huh. Juan, más allá de ese punto en el que sin duda es absolutamente reprochable toda la actuación de los militares en ese sentido, muchas veces se reclama que del otro lado no ha habido tampoco autocrítica de hechos también muy reprochables en el pasado, que no se pueden responsabilizar por ellos para nada al Partido Comunista, pero sí en su momento al movimiento Tupamaro, ¿no? ¿Qué valoración histórica haces vos de lo que fue en aquellos años el accionar de los Tupamaros? Es que de verdad, a ver, cada vez que ellos, incluso ahí lo dice en la nota, en el escrito que he presentado, cuando Gabazo reivindica, era una guerra que estaba enfrentado con la otra parte era el pueblo uruguayo, eran ustedes los comunicadores, eran los periodistas que opinaran o que dieran alguna opinión política contraria, eran los luchadores sociales, todo lo que hacía el resto, la inmensa mayoría del pueblo era defender la democracia, era defender la constitución, mientras ellos venían a pisotearla, venían a reprimir. Uh-huh. Estado de guerra interno, medidas prontas de seguridad y luego la dictadura. Es cierto que además que el Uruguay de la década de 60 y la década de 70, aquí había un enfrentamiento armado y había una guerrilla. Ahora, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro ya pagó y ya efectivamente todos sus dirigentes fueron apresados, purgaron los años de cárcel hasta que se recuperó la democracia. De verdad que yo no quiero involucrar a otra fuerza política, me parece que los dirigentes del MLN, los dirigentes Tupamaro están más a mano como para que sean ellos mismos directamente lo que tengan que defenderse, tengan que argumentar, pero creo que acá esto no justifica de ninguna manera, no, absoluta. Sin duda que no. El problema de lo que están reivindicando es una pelea, es una lucha contra el pueblo, con gente desarmada, con gente común.
Ahora, cuando ellos hablan de guerra, en definitiva no se respaldan en la decisión del Parlamento de 1972 de declarar el estado de guerra interno y la ley de seguridad del Estado. No te hablo después del golpe de 27 de junio del 73, porque ahí ya queda distorsionado todo, porque hay un golpe hacia la Constitución, así que ahí cae todo directamente. Pero justamente, como el caso Mensoro es de principio del 73, cuando ellos hablan de guerra, bueno, ahí había una ley que había votado el Parlamento, en definitiva, que hablaba, ¿no?, de que había un estado de guerra interno. Es verdad, y eso también es cierto, como tú decís, que tanto las medidas prontas de seguridad como el estado de guerra interno se votaron cuando todavía había democracia, ¿no? Es verdad, hay muchos asesinatos. La masacre del Paso del Molino, el asesinato a 8 trabajadores que estaban cuidando el local del Frente Amplio y del Partido Comunista en el Paso del Molino, fue en democracia. Lo rodearon las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Conjuntas, y lo acribillaron, lo masacraron. Después que caían heridos, lo mataban con un tiro en la nuca. Eso en democracia. Por lo tanto, para un lado y para el otro. Es cierto, algunas de las cuestiones lo votaron algunos dirigentes políticos de los partidos que van a tener que dar la cara, los partidos políticos que votaron esa ley, que le dieron ese instrumento a las Fuerzas Armadas, cuando otra vez se vuelve a colocar en el debate público si es o no pertinente que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar calles. Ahí están las consecuencias que hemos padecido los compatriotas. Juan Castillo, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, gracias. Hasta luego, buena jornada. Tenemos que hacer una tanda.